Las autoridades que representan al gobierno nacional en el cantón Atacames, con el apoyo de los entes provinciales, continúan efectuando la socialización de las 16 enmiendas constitucionales que está proponiendo el oficialismo para que sean aprobadas en la Asamblea Nacional. En estos momentos pues están reunidas todas las comisiones a nivel parroquial y cantonal, conjuntamente con el Ejecutivo desconcentrado, para de alguna manera pues ir tocando la parte técnica y la parte teórica sobre el tema de las enmiendas constitucionales. El jefe político del cantón, Alexander Ganchoso, previo a una reunión que estaban por efectuar en la mañana de este martes, dijo que en ese momento trataban de diseñar un nuevo cronograma para el trabajo puerta a puerta que pretenden realizar en los días venideros. Hemos venido trabajando la semana pasada a full en los espacios que nos brindaban los seguros campesinos. Hoy, esta semana, pues vamos a tener también seguramente con los compañeros pescadores, compañeros tricicleros, esos espacios para de alguna manera pues socializar estas enmiendas. Recordó que la idea es que la ciudadanía pueda disipar las dudas, insistiendo en que son 16 enmiendas, pero reconoció que la que más está llamando la atención es la de reelección indefinida. Y los ciudadanos de este país tienen la oportunidad de elegir las veces que sea quien esté haciendo una buena administración, pero si usted es un alcalde o un presidente o un asambleísta y no está haciendo bien las cosas, el que decide es el pueblo, si lo sigue eligiendo a usted o no. Dijo que considerando que el primer debate de estas enmiendas en la Asamblea Nacional se aprobó a inicios de diciembre del año anterior, la aprobación en segundo y definitivo debate debe efectuarse por esa misma fecha en el transcurso de este año, añadiendo que las socializaciones en el cantón continuarán hasta el último momento. Con esa finalidad de que todo nuestro cantón esté bien informado y que despejen todas las dudas a aquellos que quieran de alguna manera preguntar o aclarar, pues nosotros estamos dispuestos a hacerlo. En Atacames, Diana Bravo, su noticiero.